Gukura duguna da bihar egun historiko bat izatea eta Amori eta Etxanoko txoko guztiek urdinez betetzea eta Zornotzar harrotasuna plazaratzea. Beste barik, hemen gauz danok alkarturik, danok Zornotzarrak, danok harro, gure taldeagaz, eta jon, seguru gauz bihar balentria lortuko dogula, dozuela, batik bat zuek, ya sabes que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana. Orduen, zurea da itxa, Jon, eta animo. Baina, bueno, andonik esan duen moduan guk nahiz eta bihar gertatu beharrekoa lana hor dago, azkenengo pausu hori falteaku eta gure asmoa da bihar bertan lortzea. Horrela ez bada, beste aukera bat daukagu eta horrela ez bada be, ba gu harro egongo gara egindako lanagaitik eta gure esker ona be maiganean egongo da udala sortzen duzuen talde politiko guztioi. Orduan gutxi osea, ez dakit zer gehiago esan, ez? Animatu jendea bihar urdinez urritzera, bardin jaku jertzea, arkondara, amorebitaren kamiseta edo dana dalakoa. Eta esaten dudan moduan, oraindik ez dugu ezer lortu, bai egin duguna da kristolako lana, eta orain azken edo errematea falteaku, eta ia ba, bihar lortzen dugun. Sí, esa es una reflexión que hacemos en la directiva, ¿no? Pues ahora ves a las chavalas, a los chavales, incluso a gente un poco de más edad, ¿no? Pues con los polos, con la ropa, con la equipación, o ves que están jugando en la rea o en la plaza y ya ves camisetas de la Morevieta, ¿no? Pues creemos que esa unión o esa identidad que a veces igual por circunstancias pues había un poco, no perdido, pero que estaba un poco no sé cómo decirlo, pues ahora sí vemos que la gente te vuelve a transmitir, que la Morevieta está en boca de todos y de todas, y entonces pues eso es una de las cosas que más valoramos desde la Junta Directiva, por no decir la que más. Esa es la doble lectura, ¿no? Que bien, a mí sí me da, pues por superstición, por el mundo del deporte, que basta que hagas algo para que la líes, pues sí, pero al final eso no deja que el ayuntamiento nos haga su ofrecimiento, nos dé su apoyo, que es un lujo, que tú tengas que prever, al final. Vale, pues mira, estos qué listos, han dado la rueda de prensa y no lo han hecho. Pues sí, pero bueno, entonces, ¿qué hacen los partidos políticos? ¿Dejar de apoyarnos o no? O sea, es de agradecer y nosotros tenemos que prever. Entonces, pues sí, pues ¿cuál es el escenario ideal? Pues sí, ganar el sábado y clasificarte el sábado, pero es que es fútbol, como he dicho, el Nástic es un equipazo y ojalá sea, pero es que perfectamente puede no ser. Entonces, tenemos que prever o trabajar con los dos escenarios.